Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Esta es una noticia express y tiene que ver nada más y nada menos que con el zar del petróleo, el que faltaba. El tema de la noticia de la semana tiene que ver con la inhabilitación a María Corina Machado por una serie de mentiras que se inventó el régimen ligando a María Corina Machado con los robos o con los errores contables, si se les puede llamar errores contables, cometidos por Juan Guaidó y su gobierno intestino, por el miércolero que lleva adentro. Todo esto que fue producto de ese descuadre tan tremendo. Entonces, ahí quieren vincular a María Corina, que ya fue cómplice de todo eso. Si usted quiere leer el documento real, tiene que visitar mi página, filósofo777.com, y allí van a encontrar ustedes el documento, si lo quieren leer completo. Resulta que Rafael Ramírez habló sobre el tema. El expresidente de PDVSA habló sobre el tema. El zar del petróleo aseguró que la inhabilitación política a la dirigente opositora María Corina Machado es un acto que demuestra la inmensa debilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro. En un artículo que fue publicado en su página web, Rafael Ramírez señaló que la nueva acción del gobierno en contra de Machado afirma que el madurismo sabe que no está en condiciones de ganar ningún tipo de elección popular y por ello actúa como una vulgar dictadura, algo similar a lo que hizo Ortega en Nicaragua. Señaló que con este tipo de estrategias el gobierno de Maduro busca cerrar las vías electorales y mantener al pueblo desmovilizado. El gobierno seguirá interviniendo, seguirá violando la ley, hasta garantizar que las elecciones se hagan a su medida, es decir, hacer elecciones amañadas, solo con los candidatos que Nicolás Maduro diga, manifestó Ramírez. Ramírez también afirmó que el Estado ha actuado sistemáticamente a través de su poder judicial, a través de la Fiscalía, a través de la Contraloría o de órganos represivos para arrebatarle los derechos políticos a los venezolanos, que van desde encarcelar y exiliar a miles de dirigentes políticos y sociales, levantarle falsas acusaciones, montar falsos positivos contra cualquiera que se les oponga, intervenir judicialmente a los partidos políticos, mover y nombrar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral a su antojo, hasta inhabilitar o golpear cualquier candidato que se presuponga en peligro o su precario gobierno. El gobierno está utilizando la violencia no solo para reprimir o desarticular el movimiento popular, encarcelando a cientos de trabajadores, a dirigentes políticos o a líderes sociales, imponiendo la desmovilización y el miedo en la sociedad, sino para cerrar la vía electoral, la elección universal, directa y secreta que establece la Constitución como la forma por medio de la cual el pueblo, es decir, el poder originario, lo ejerce indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público, quienes están subordinados a la soberanía popular. Recuerde que ese poder lo ejerce el pueblo. La Contraloría General de Venezuela confirmó este viernes que Machado, inscrita para participar en las primarias opositoras del mes de octubre, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años, lo que la habilitaría a partir del año 2038, algo que es absurdo. El organismo señaló que María Corina Machado, como partícipe de la supuesta trama de corrupción que fue orquestada por Juan Guaidó en casos como los de Cidgo, Monómeros y el Cucutazo, supuestamente ella participó en todos ellos y por lo tanto queda inhabilitada. Asimismo, Machado es señalada de impedir la llegada de las vacunas en contra del bichino, de bloquear recursos a la República, de llegada de la insulina para las personas diabéticas,
y de causar la migración de 8.1 millones de venezolanos y de haber solicitado sanciones para afectar a todos los venezolanos. Esas son las acusaciones absurdas. Si usted desea leerla, vuelvo y le repito, visite la página web filósofo777.com y allí vas a encontrar todo el documento para que lo leas, lo analices y, ¿por qué no?, tengas tu propia opinión al respecto. ¿Ok? Bueno, esto fue, como te dije, una noticia express de lo que tiene que ver con Rafael Ramírez, el zar del petróleo. Me despido, no sin antes agradecer la atención prestada y visitar y pedirte que visites filósofo777.com y también que visites autodidactasmillonarios.com si deseas mejorar tus ingresos. En autodidactasmillonarios.com está la solución a todos tus problemas económicos. Si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua, debes ver el video que aparece allí en la página web de Autodidactas. Si estás fuera de Venezuela, no necesitas ver el video, sino ver el curso que te interesa. Te espero. Aprovecha el tiempo. Aprovecha las inscripciones. Hay descuentos, cupos limitados esta semana. Bendiciones. Hasta la próxima.